hemos traído las dos únicas unidades que hay a nivel mundial y las estamos viendo por dentro, y para nosotros es un espacio fantástico el poderlos haberlo traído aquí a Madrid. Este modelo tiene como dos versiones, una de 6 plazas y otra de 4, y como dices, la de 6 plazas es una solución perfecta para clientes que necesitan más de 4 plazas en el coche. El 4 plazas se sitúa un poco como decís, como un vehículo de transporte de lujo, porque al final, pues bueno, probablemente más similar a un business de aeronáutica que a un vehículo convencional, y encima te permite transportarte en un vehículo híbrido, pues de un punto a otro, como podrías tener en otra tipología de coches. Uno de los trabajos de esta nueva generación o de nueva era de la marca es dar opciones diferentes a clientes, y entre ellos también, además, apostar por la sostenibilidad. Yo creo que crear un vehículo para transporte de pasajeros con tecnología híbrida, yo creo que es claramente lo que tenemos que hacer como marca, y además que conjugue lo que es nuestro Motenasi, nuestro servicio al cliente, la forma que tiene de tratar al cliente, que se ve directamente en el interior del coche. Yo creo que está siendo toda una sorpresa. La mayoría de la gente que entra en este coche tiene una sorpresa. Ha visto fotos a lo mejor, pero verlo en real creo que marca las diferencias y llegas a entender mucho más qué es lo que quiere hacer Lexus con él. El 2023 está siendo un fantástico año. Este año vamos a cerrar en torno a 7.000 unidades, lo que supone un 30% de crecimiento. Es decir, que lo que nos dice es que la propuesta de Lexus en el mercado español está funcionando tremendamente bien.